vamos a empezar a hacer un trabajo con los habitantes de calle para lograr que ellos logren entrar a otros programas de la Secretaría. Por eso vamos a retirar de allí la carpa amarilla. Vamos a tener un bus que permanentemente los va a estar recogiendo y los va a llevar a nuestros centros días para que allí en estos centros días sea donde tengan toda la atención básica que ellos necesitan hoy. Los habitantes de calle que quieran estar en el sendero del río van a poder estar, pero con una condición, y es que tienen que estar allí cuidando el río. Y por esto, hoy vamos, ya tenemos alrededor de unos 30 habitantes de calle que están siendo capacitados por la Secretaría de Medio Ambiente en todo el tema de jardinería para que empiecen a cuidar el río. Y el aula ambiental también va a ser un escenario de capacitación permanente que vamos a tener desde allí con todos los habitantes de calle. ¿Qué vamos a lograr durante todo este mes de diciembre y los meses que vienen? Hacer un poco más de control en el sendero y lograr que ellos encuentren otras alternativas en los programas de la Secretaría de Bienestar Social para su resocialización.